¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la ciudad de Tijuana, en esta parte de la ciudad de la canalización de Río Tijuana, aquí conocida como el Murúa. Allá al fondo, como ustedes podrán apreciar, aquellos edificios color rosa, verde, amarillo, azul, es el fraccionamiento El Lago. El fraccionamiento El Lago, pues, es una de las colonias más pobladas de aquí, de la ciudad del Lago. A la derecha es Torres del Lago y a la izquierda y a la izquierda Colinas del Alamar, o al revés, a la derecha es Colinas del Alamar y a la izquierda es Torres del Lago. Está muy enredado ahí de cuál es Colinas, cuál es el lago, cuál es Torres, pero es muy conocido como el lago, los edificios del lago, de Torres del Lago. Esta parte del río, pues, ha sido ya encementada la canalización, ya que esta etapa del río, pues, era un arroyo. Por aquí corrían escurrimientos de agua de más arriba, procedieron a canalizarla bien, a pavimentarla, a hacer esta vía donde le da acceso a la ciudad de Tijuana, al centro, a la línea, para llegar más rápido, y así desahogó el Boulevard Insurgentes y la otra vía rápida que se encuentra a un costado del Boulevard Insurgentes. Así que estamos haciendo una breve filmación para ver esta parte de la ciudad de Tijuana. Ahí, como ustedes podrán ver, ahí a mi izquierda, allá se ven las albercas, el vergel. En esta zona había dos parques o dos predios con albercas. La alberca El Briseño, allá abajito del Cristo, y albercas El Vergel. Sorpresivamente El Briseño cerró, se quedó El Vergel, y ahora, pues, la ciudad de Tijuana cuenta con este centro acuático, recreativo, de varias albercas, o más de 10, 15 albercas, para refrescar en este verano, refrescar a miles de tijuanenses y gente que viene a turistear. Así como pueden ver, pues, es una vía amplia. Tiene a mi izquierda, tiene un descanso donde puede ser aprovechado para ir en bicicleta, y a mi derecha, pues, tiene un acceso para un agotamiento, para que puedan ir más lentos. Entonces es una vía sumamente rápida para llegar a el centro de la ciudad de Tijuana, para llegar a la central camionera, para llegar a las 5:10, para llegar al aeropuerto, más adelante el centro de Tijuana, la línea, playas. Sumamente rápida, miren, ahí adelantito esta vía, esta vía se va prácticamente, como quien dice, que se va a terminar y empieza a ser con otro nombre. Hasta por aquí andaba llegando la vía rápida vieja. El otro pedazo que les mostré es reciente, es más nuevo. Entonces, ya para acá ya hay un poco más de tráfico. Ya a mi derecha tenemos la central camionera y el nuevo edificio del CRIP, que está ahí arriba. Entonces, toda esa zona, pues, ya es una zona hoy, como es día domingo, es un horario donde en todo el transcurso del día no hay circulación de tanto vehículo. Ya mañana lunes ya va a haber un poco más de tráfico en esta parte. Ya hay que ir con una velocidad más baja. Entonces, este video lo voy a subir a las redes sociales para que conozcan esta parte de la ciudad de Tijuana. Esta parte que prácticamente desde atrás, donde empecé a grabar, es una parte nueva. Esta parte, pues, ya es una parte ya con más de 15 años, 20 años en circulación. Poco a poco fueron agregando carriles. El carril de mi mano derecha, pues, era tierra. Ya está empavimentado ya para que la gente tenga más acceso y una forma de circular más rápido para